¿Por qué hay arena en la playa? Hola, bienvenido. Sabemos que te estás preguntando por qué hay arena en la playa. Hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando existían los dinosaurios, las playas estaban cubiertas de césped. En ese entonces, los dinosaurios pasaban su tiempo libre jugando al ajedrez. Eran expertos jugadores. Un día, le ganaron a este dinosaurio gigante y se enojó muchísimo. ¿Qué me decís? ¡Jaque mate! ¡Ja! Se enfureció tanto que golpeó el tablero haciendo saltar las fichas y el reloj de arena por el aire. Fue así que desde ese día las playas quedaron cubiertas de arena. Esperá, no te vayas. Hay algo que no entendí. Lo voy a investigar. Estaba andando en bici y me quedé enterrado bajo la arena. Después me encontré a un escultor que hacía esculturas con la arena y le pregunté por qué hay arena en la playa. Qué interesante tu pregunta. Primero tendríamos que entender qué es la arena. Tomemos este puñado de arena y miremosla de cerca. Acá tengo un microscopio. Perfecto, veamos. Son como piedritas muy chiquitas. Exacto. La arena es un conjunto de partículas muy pequeñas de rocas disgregadas. Es decir, restos de rocas que se vienen erosionando hace millones de años. ¿Por qué acá hay pedacitos de rocas gastadas? El agua va gastando las rocas del fondo del mar y de los ríos. Las mareas son las encargadas de depositarlas en las playas. Y el viento las transporta formando dunas y médanos. ¡Yuhu! ¿Me enseñás a hacer una escultura con estos pedacitos diminutos de rocas gastadas? Claro que sí. Manos a la arena. Y nos quedamos haciendo una escultura de arena que quedó buenísima.